Tenemos que confirmar a Jerry uno de los mejores desafiantes de la historia, gran competidor y Kerelan cada ciclo se creció más. Natalia está haciendo el ridículo y demostrando que llegó por pura suerte. Kerelan sin duda es la persona perfecta para liberar todo el potencial de Jerry. Con sus gritos y sus regaños lo impulsa a moverse y Jerry cada que puede la afana también. Natalia dijo que ella estaba feliz por su rendimiento y yo no hizo nada. Natalia está de suerte en las semis del desafío se cree mucho. sinceramente no sé qué hace Natalia entre los cuatro mejores finalistas a estas alturas una prueba tan importante y se queda costadota. meseándose para allá y para acá qué tristeza no ha aprendido nada de las pruebas de aire. No se pide negar que Natalia está ahí porque desafortunadamente Olímpico se le tiró la prueba a Karen y Luisa también se le tiró la prueba a Alejo. Si no hubiesen llamado esos refuerzos, hace rato Natalia estaría en su casa. Excelente prueba la de Keren y Jerry. Natalia dice de boca que no se estresa y la cara dice otra. La otra llave va a estar muy buena. La Natalia todo quiere que le haga B. Ella solo tiene lengua para hablar mal del otro, pero cuando tiene que competir, no le da ni por los talones al otro equipo y entonces se enoja porque el equipo pibe gana, y dice que no se va a estresar, cuando en vez de estar utilizando la lengua debiera mirar cuáles son sus debilidades, aunque ya sabemos cuál es la fortaleza. Desde que Natalia se acostó a dormir en la plataforma ya entregó la prueba, igual se sabía que al que le tocara con ella pasaba sobrado. Qué pista tan impecable se hicieron Kerelain y Jerry para taparle la boca a muchos. La pobre Natalia reventando de ir habiendo a Guajira de la mano de Kevin. Tanta envidia detienen a los pibes, que hablan y suponen cosas de cómo se tratan, cómo viven, de qué hablan. Piensan que solo los vemos a ellos y nos entramos de lo que hacen los pibes por boca de ellos. Esos tinos son una vergüenza en TV Nacional. No ganando tienen humildad, pobres es entendible cuando se sienten un inferiores y bajo la sombra de los pibes, ya que perdieron casi todas las pruebas. Darling dice que ella no hablo por el ambiente, pero ella siempre es así, dice de todo del otro equipo y cuando los tiene enfrente no dice nada. Me da risa de Kevin que habla con tanta rabia de Natalia como si él no hubiera tenido culpa de nada de lo que pasó y de lo que le hizo a su mujer se llena la boca diciendo de lo mucho que la detesta como si él el otro duelo está duro aunque quiero que gane Kevin Darlin y Sensa son muy buenos y Guajira a veces le cuesta este box qué tristeza de verdad hay en las finales debieran esta es Karen y Olímpico o no debieron poner invitados dejar en fuego como iba normal Karen sería la ganadora del desafío pero bueno, les jugaron sucio, no vale, no eran justo y también para completar lo más feo del desafío sale alejó. Cuando Natalia habla de Kevin, me hace recordar aquella fábula de una zorrilla que no alcanzó, por mucho que insistió, a comerse un racimo de uvas y, arrogante, exclamó, ah, las uvas están verdes. Darling como siempre cobarde cuando tiene al frente de los que pasa hablando en sus espaldas. Ese sensa tiene una obsesión por los del equipo pibe, creo sueña con ellos. Natalia no está soportando, quedó sin premio, sin plata y sin novio. Pero ella decía que era mejor que la mujer de Kevin y que ella lo ayudaría con sus sueños. ¿Qué pasó con los que sacan ventaja y ganan? Natalia y Bill les callaron la jeta nuevamente, la verdad que solo están ahí por suerte. ¿Cómo es posible que Natalia se eche como tres horas para pasar el primer obstáculo? Hasta Luisa hubiese pasado ese obstáculo más rápido. Jerry es tremenda persona, coherente, transparente, real, no le teme a nadie y dice las cosas como son. Sensa habla de tener tranquilidad y se la pasan hablando del equipo pibe, ¿qué tranquilidad puede ser esa? Lo mejor que hicieron fue irse para Playa Baja para no tener que compartir casa con gente hipócrita porque imagínense panorama, Natalia y Darling tratando como invitada de honor a Guajira después que hablaron mal de ella. Qué vergüenza Natalia diciéndole a Vi que la ayude en todo, nunca he visto una competidora que dependa tanto de un compañero. ¿A qué se refieren los Tino cuando dicen, nos quitaron la plata, no se supone que ellos perdieron la prueba de castigo y por lo tanto el equipo pibe ganó con una victoria ese dinero? Yo creería que nadie le quitó nada a nadie, ellos la perdieron en juego limpio. Me encantó como Jerry les contestó y los dejo sin argumentos a los que fueron solo a ver la copa y no les importa el dinero. Excelente el rendimiento de Jerry y Kerel Aegno y se les vieron las ganas de estar en la final. Convence una vez más de que es un excelente y ágil competidor Jerry con una pareja que cuando toma la actitud correcta todo fluye. Ahora dice Natalia, que ellos perdieron porque comieron mucho y estaban pesados. Natalia va a decir que perdió por una bobaita y eso que estaba bien descansada. la y Jerry, excelente pista. Kerelaen tiene bien merecido ser una finalista, es una excelente competidora. Sensa hablando apego del dinero, prometió ayudarle a la construcción de la casa de Jan y nunca le ayudo. Por primera vez veo que Kerelaen aprendió que el que mucho habla, poco hace, concentrada en toda la pista, muy bien ganado. El equipo tino solo se la pasa hablando de los pibes que pereza y ellos disfrutando de playa baja. Recientemente, cuando el equipo tino logró sacar a dos grandes competidores del equipo pibe, como Karen y Olímpico, celebraron su victoria con entusiasmo, y eso es totalmente comprensible. Ganar una prueba tan intensa es un logro, y la emoción es natural. Pero ahora, en una prueba reciente, el equipo pibe celebró de manera similar cuando lograron avanzar y sacar a una pareja del equipo tino. Y, de pronto, se les critica por festejar sin considerar los sueños de sus oponentes. Esto me lleva a reflexionar, porque criticamos a unos por hacer lo mismo que otros ya han hecho. ¿No es acaso humano celebrar el triunfo, emocionarse por los logros y disfrutar del momento? Tanto el equipo Tino como el equipo Pibe han celebrado en distintas ocasiones, pero parece que es más fácil ver los errores en el otro equipo que reconocer los propios. Kevin ganó yéndose para Playa Baja, no tuvo que dar plata ni tuvo que convivir con Natalia. Sensei y Darling sacan fuerzas impresionantemente, estuvieron punteando casi toda la prueba con Kevin y Guajira. Ya que Guajira y Kevin son físicamente más corpulentos, vienen de comer todos los días por ciclos seguidos. Aún así, Sensei y Darling le dieron competencia pareja. Kerelan quería salir corriendo porque perdió uno y los del Tino están ahí firme y perdieron nueve seguidos. Creo que es la primera vez en la que un equipo pierde por Kevin. Pobre Jerry con la presión de Kerelan, es insoportable. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.